La idea es crear una zona de restauración pesquera, igual que se hizo en el caso de Pamush, en Omoa. Hay una serie de criterios que se manejan a nivel internacional que son como 12 pasos, donde dice que 12 criterios se puede decir que son las que se necesita para establecer una zona de restauración pesquera. Sin embargo, nosotros en el caso de Omoa rompimos esos esquemas y no nos podemos ir tanto a la teoría sino a la práctica. Entonces, por eso nosotros consideramos como técnicos que sí, la laguna de Alvarado se puede recuperar y convertirla en una zona de restauración pesquera, no necesariamente toda la laguna, porque la laguna está siendo utilizada siempre por personas, pescadores locales, y no tampoco podemos quitarles el derecho a ellos a pescar. Sin embargo, la laguna tiene más de 11 kilómetros cuadrados de agua, entonces nosotros perfectamente podríamos agarrar un kilómetro de eso y a ese kilómetro darle todo el tratamiento científico, técnico y de seguridad de control, y nosotros perfectamente podríamos recuperar la laguna de Alvarado, esa zona de restauración, en un futuro cercano. Luego, este pedazo de laguna que podamos recuperar nos puede generar toda la semilla que necesitamos para repoblar las pesquerías en toda la bahía de Puerto Cortés. ¿Qué sectores se pueden recuperar? Bueno, eso depende del estudio que tenemos que llevar a cabo, porque hay varios sectores que, donde hay mangle, por ejemplo, donde hay pasto, por ejemplo, donde hay campos de alga. Hay un montón de criterios que hay que utilizar y hay que investigar dónde están los peces desovando. Y eso va a ser parte de un estudio. Dos cosas que hay que tomar en cuenta: el conocimiento local, que los pescadores son los que saben dónde se pueden dar estas circunstancias, pero también tiene que ver el componente científico. Entonces nosotros lo que hacemos es avalar como científicos el conocimiento local. La laguna de Puerto Cortés no es una laguna cualquiera. De hecho, tiene una conectividad permanente con lo que es el mar. La bahía de Puerto Cortés entra también a la laguna. Sí, precisamente por eso es la importancia que tiene la laguna, y por eso para nosotros tiene capacidad de poder regenerar, porque el agua se está recambiando a diario prácticamente. Cada vez que la marea entra agua salada a toda la laguna y vuelve a salir, y así está. Ese intercambio de agua que hay, o recambio de agua, es el que la vuelve productiva. Entonces esa característica nos dice que si la laguna de Alvarado definitivamente sí se puede recuperar, y todavía tenemos esperanza. ¿Qué tan viable es la recuperación? Y usted me habla de un kilómetro. Dentro de ese kilómetro se estaría sembrando, por así decirlo, la semilla para reactivar todo lo que es la vida marina en la laguna. Lo primero que hay que hacer son los estudios. El estudio nos va a decir dónde es el sector que se puede utilizar. Luego comienza un proceso de regeneración natural. Hay que ver cuáles son las especies que están ahí llegando y qué especies históricamente han habido y que se han perdido. Las especies que se han perdido hay que empezar a buscarlas en otro lado y traerlas. Y hay que también hacer todo un proceso de limpieza del sector, ver si hay fuentes de contaminación alrededor. Por eso hay que tratar de buscar el lugar que esté menos contaminado. Y ese es el lugar que esté menos contaminado, hay que darle tratamiento y tratar de irlo ampliando en el resto de la laguna.